Mira, eso es como el cáncer. Se dice que ahora hay mucho cáncer. Digamos que hay más formas de identificarlo. Y ahora, digamos que cada vez hay mayor capacidad de develar, aunque sigue siendo un prejuicio, de lo que la persona siente. Y eso permite podernos dar cuenta que hay una enfermedad mental que es existente y que es necesario intervenir. Es más, porque hay más recursos para poderla detectar.